Troll Warlord. Tranquilos, tranquilos. Este troll intentó participar en las Olimpiadas por piruetas como esta, pero fue descalificado al dar positivo en trollina. Troll Warlord es un carry de agilidad bastante curioso, ya que es ranged, pero puede cambiar a melee en cualquier momento con esta habilidad. Oh vaya, parece que se me va a escapar. Le lanzaré un hacha. ¿Dordoin? ¿No era Darduin? ¿Quién es ese? Cuando te pones a melee tendrás más vida, más armadura, más velocidad y una posibilidad de 10% de aturdir. ¿Solo 10%? Pero no importa, ya que esta habilidad se combina con esta otra que aumenta tu velocidad de ataque por cada golpe consecutivo al mismo objetivo. Pero si cambias de objetivo se va. ¡Vuelo! ¡Oleu! ¡Pam, pam, 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 pam! Además, el ultimate aumenta tu velocidad de ataque y la de tus aliados, estén donde estén. ¡Mira cómo muere Roxanne! Esta última habilidad es doble, se activará en función si luchas a melee o ranged. A cuerpo realizas un daño en área a tu alrededor, dando un 60% de probabilidad de que fallen durante unos segundos. Si vas a distancia, lanzas unas hachas que ralentizan y hacen daño. Cada habilidad tiene su propio cooldown, si las combinas bien podrás lanzarlas casi a la vez. Antes de llegar al nivel 6, un punto en esta primera, otro en la pasiva y el resto en esta otra. ¿Qué objetos compramos? Botas de fase y yelmo dominador. Bueno, Martius, deja ya de matar y déjame explicar, Con el yelmo dominador, podrás tomar el control de un creep y beneficiarte de él. O simplemente puedes ir y matarlos. Luego, puedes elegir entre hoja sombría o BBQ. Perdón, BKB, vara del rey negro. Y por último, como no, Dédalo. Bueno, Martius, es tu turno. Queremos ver un gameplay muy suculento. Dentro vídeo.